noche. Dos palabras tienen ustedes notas al programa. Acabamos de comenzar con Francisco de Peñalosa, de una misa de título significativo, Misa por la Mar, que fue cantada en la Catedral de Sevilla en 1521, en el momento de la vuelta de la primera circunnavegación, cuyo quinto centenario culmina este año. A continuación, vamos a tocar unas piezas de Antonio de Cabezón, que estuvo al servicio de Carlos V, patrocinador de la vuelta, y de Felipe II, y notablemente, después de dos piezas de Cabezón, tendremos la canción del emperador de Narváez, que es la canción Mirgo y Re de Josquin de Pré, que es conocida como la canción preferida de Carlos, del emperador Carlos V. Después, vendrá un verso solo de Cuzco, del Virreinato de Perú, donde podemos apreciar el estilo del barroco temprano en América, una unidad de estilo que había. Y para cerrar un primer gran bloque del programa, un tarambote anónimo del monasterio de Santa Cruz, el importante monasterio de Santa Cruz en Coimbra, siendo Portugal el otro país pionero en el descubrimiento y el recorrido inicial de esas rutas española y portuguesa que culminaron en esa primera circunnavegación que está tan importante. Thank you.
Thank you.
Santa, pasaríamos a la segunda parte. Del programa, de hecho, vamos a retirar estas flautas que hemos empleado en la primera parte. Cabe comentar que ahora vamos a pasar a tocar ya música del siglo XVIII, que dentro de las flautas marítimas que abrieron las naciones ibéricas, bueno, el repertorio que hemos tocado ahora, hasta ahora, ha sido renacentista y del primer barroco, ¿no? Como la pieza de Cuzco, y la sonata de Coimbra que acabamos de tocar, Tarambote que acabamos de tocar. Entonces, las maderas que se emplearon en esas épocas eran maderas blancas, como pueden observar, maderas de los bosques europeos, como el boj, el arce, el peral. Algunas veces podían estar teñidas, pero eran maderas cuya sonoridad más dulce, más llana, correspondía también a los afectos renacentistas, que de alguna manera tendían más a lo estático, mientras que a partir de ahora las flautas que vamos a emplear van a ser, como yo voy a contar de flautas ahora, las que está enseñando mi compañero Ignacio Zaragoza. A mí me gusta personalmente emplear maderas tropicales para tocar el barroco, porque igual que empezaron a traerse a Europa para el mobiliario, por razón de más, si cabe, para instrumentos musicales, en los que además de que la construcción de los instrumentos varió para potenciar el registro agudo y unos efectos más brillantes, más torturados, más torsionados, las maderas tropicales, como van a poder quizás apreciar, permiten traducir esos matices muy bien. Respecto al repertorio que vamos a interpretar en esta segunda mitad del programa, tenemos, en primer lugar, una sonata al trío atribuida a Niccolò Iacomelli. Lo interesante es que procede del archivo de Chiquitos, en el corazón de América, en lo que es hoy día el oriente boliviano, pegando ya a la zona del Mato Grosso brasileño, en lo que fueron las producciones jesuíticas de la provincia jesuítica del norte de Paraguay, en aquella época. Luego van a poder apreciar las cualidades de nuestra compañera Calia Álvarez, tocando unas piezas de sabor exótico, como son dos piezas del violabarbista de Luis XIV, Magané. Tenemos una marcha persa, la Savigny, que fue inspirada por la embajada que visitó de Persia a Luis XIV, pues el año precisamente de su muerte, si mal no recuerdo, fue en 1715, y luego una gira a la pagoda, cuyo título en este caso denota lo que era en ese momento el motivo de inspiración exótico en general. Luego, tocaremos las dos flautas una pieza muy particular, que es el himno a San Juan, San Juan Samanauta, que es una canción criptocristiana japonesa que, aunque está recogida a mediados del siglo XX, se transmitió desde la tradición de lo que fue el siglo ibérico del Japón. Cabe comentar respecto a esto, respecto a la trayectoria de la folía, que en muchos de los lugares, o en la mayoría muchas veces de los lugares, como es el caso de Chiquitos, por ejemplo, o el caso de esta pieza, hemos tocado las piezas en los lugares emblemáticos. Por ejemplo, esta pieza la hemos interpretado con la folía en la colina de los mártires de Nagasaki, además de manera antifonal, aquí lo haremos con flautas, pero con un solista de shakuhachi japonés, interpretándolo antifonalmente. Y bueno, ya vamos a dejar aquí este siguiente bloque, habrá ocasión luego de hacernos el tiempo. Thank you.
media China a mediados del siglo XVIII por el jesuita francés Joseph Marie Amiot, escribió acerca de su extrañeza al principio sobre la música china, y sin embargo unos años después, en la época en la que hizo estas transcripciones, se nota que se había familiarizado con esa música, incluso que la admiraba ya mucho más. Así pues, tenemos una pieza tan corta al árbol de canela y otra la llegada de la primavera. Hay que decir que este repertorio, que fue recogido a mediados del siglo XVIII, en algunos casos se remonta a la época Han, tan atrás como el periodo entre el siglo II antes de Cristo, II después de Cristo. A continuación, una sonata de Teodorico Pedrini, personaje muy particular en cuanto a que era lazarista, es decir, de los de San Vicente de Paúl, y viajó de Roma a Pekín por un mandato, por una petición del emperador Kangxi, que era como el Luis XIV chino, europeísta, el rey del emperador de largo reinado en China, muy partidario del contacto con Occidente y del progreso, de un experto en música. Lo que ocurrió con Pedrini es que tardó 11 años en llegar de Roma a Pekín, cosa increíble, porque la delegación suya realmente tardó un año y medio, que era lo que se tardaba más o menos en llegar. Pero Pedrini tardó 11 años y fue un viajero de la ruta española, porque aunque él se embarcó en Saint-Malo, el puerto francés, era la ruta de los navegantes franceses que pasaba por el Cabo Hornos, naufragó, prácticamente naufragó en Cabo Hornos, vivió en Arica, en Chile, luego vivió en Lima, luego le encontramos en Guatemala, fue caminando a pie desde Guatemala hasta Acapulco, embarcó en Acapulco para Manila, pero es que entre Manila y Macao naufragó aún dos veces, hasta que ya nuestro virrey español le buscó un barco y finalmente pues, llegó a Pekín. Estuvo en Pekín 35 años y fue curioso además porque en esa época ya sí había contacto con el Hijo del Cielo, con el emperador, con lo cual, y lo primero que le preguntó el emperador al llegar fue, cánteme usted a escala, y le planteó unas cuestiones respecto a la escala de la música occidental, porque realmente en China lo que había mucho interés especialmente era por la teoría musical y los aparatos, los claves, los órganos, más que una comprensión, lo cual no nos debe extrañar porque nosotros mismos hoy en día, por ejemplo, si compramos discos en Estambul y escuchamos música turca, no podemos decir realmente quizás que la intentamos. De hecho, en Estambul hay dos tipos de músicos, cuando hemos ido con la Folia ahí, los músicos que se dedican a la música occidental europea en sus conservatorios y los que se dedican a la música turca, y son dos mundos separados. En cualquier caso, Teodorico Pedrini pasó 25 años en Roma, fue además de asesor musical de Kangxi, preceptor de Yongzheng y de Qianlong, los dos generaciones siguientes de emperadores, y en deferencia a ese tiempo, le enterraron, dejaron que fuese enterrado en Pekín. Y a continuación ya les comento el resto. Después de estas dos piezas orientales, volveremos a América. Unas piezas zarandeques y cumbés. No se sabe si Santiago de Murcia viajó a América o no, no está probado. Lo que sí es cierto es que cuando falleció María Gabriela de Saboya, primera esposa de Felipe V, y Felipe V se casó con Isabel de Farnesio, Santiago de Murcia, que era profesor de guitarra de María Gabriela, se borró del mapa, posiblemente fue a América. Unas piezas como verán, para cuerda pulsada con guitarra barroca de sabor americano, y finalmente unas lanchas para bailar, admirable trabajo de campo mandado a hacer en la recopilación que mandó a hacer el obispo Baltasar Martínez Compañón en su diócesis de Trujillo, en Perú, entre 1779 y 89, antes de marchar a Bogotá, recopiló 10 tomos que hoy en día se conservan en la biblioteca del Palacio Real en Madrid,
donde tenemos la suerte de que hay unas 17 partituras de música que son un documento fundamental de un trabajo de campo en el folclore de ese siglo XVIII y que podremos disfrutar.
Thank you.
de la misma serie. En este caso se trata de Alegro con Ada en el bombo. Y bueno, hacemos la versión instrumental, porque mientras que la pieza anterior sí es instrumental, esta tendría letra. Y por cierto, pese al ritmo animado que tiene, de inspiración africana, hay que decir que la letra es terrible, porque la letra es una auténtica crónica de deportación, porque dice: a la mar me llevan sin tener razón, dejando a mi madre de mi corazón. Ay, que dice el Congo, lo manda el Congo, Cucuzubán ya está, Cucuzubán ya está, no hay novedad, no hay novedad, que el palo de la jeringa derecho va a su lugar. O sea, que tiene una música alegre, pero una letra realmente espectacular.